Buenas tardes. Bienvenidos en primer lugar. Ya siento el cambio de ubicación, pero ya sabéis que estamos en obras en la biblioteca y no nos ha quedado otro remedio que bajar aquí. Mucho mejor para vosotros y también para nosotros. Bueno, pues con esta presentación vamos a conmemorar el Día del Libro, que qué mejor ocasión que hacerlo con casi Cervantes, ¿eh? Claro, porque por una parte tiene su vertiente militar, ¿eh? Como Cervantes, el Manco de Lepanto, ya sabéis todas las historias, y por otra parte tiene su vertiente escritora. Entre sus aficiones, más tipo el segundo Cervantes, pues se encuentra escribir. Por lo visto se dedica a escribir hace más tiempo del que nos parece, pero esta es su primera novela escrita. Tiene alguna más y tiene en mente muchas más. Otra de sus aficiones, como alguno de Villafranca ya sabéis, son los perros. Se dedica a adiestrar perros. Afición, trabajo. Afición, eso. Bueno, es bueno convertir en afición aquello en que se trabaja. Así se trabaja más a gusto. Bueno, como a mí también me gustaba leer y por eso me dediqué a lo que me dedico. En fin, a presentar a escritores. Que a este paso me va a hacer una experta. Bueno, entonces, el título de la obra es La última carta del cisne negro. Y es una novela corta, una novela bélica, pero también es una novela de huida, ¿no? Efectivamente. El tema es la huida. Pues nada, vamos a hablar un poco de lo que sería la novela. Hemos preparado un vídeo de presentación, ¿vale? Podemos ponerlo y después ya hablamos un poquitín de lo que sería. Esto para ambientar un poco, está muy bien ambientado, con esta idea. Como la sangre de un cerdo recién sacrificado, pero sobre todo es traicionera. Saca lo peor que llevas dentro. Lo he comprobado por mí misma. Acabo de cometer la mayor atrocidad de mi vida. Creo que he matado a un hombre. He vomitado todas mis lágrimas y no puedo dejar de temblar al recordarlo. No debería sentirme mal, ya que él intentó matarnos primero. Pero estamos en guerra. ¿A quién debe importar que alguien mate a otro? ¿A una zorra o a un...? Los remordimientos me atormentan. Tengo que intentar aflojar de alguna manera este nudo que ahorca mi estómago. Y aunque dudo que le interese a nadie, quiero que esta carta sirva de confesión. Mi nombre es Sofía Svets y soy la responsable de la muerte de mi padre. Que bueno, la novela se estrenó en Navidades y la precampaña empezó a hacerse a partir del mes de octubre aproximadamente. Y por este vídeo nos cerraron una cuenta. O sea, por lo visto decir ciertas palabras, pues bueno. Es una novela que, como bien dijo Pili, es una novela de huida, ¿vale? Narra pues, el periplo, las experiencias de una mujer transexual que tiene que escapar de la guerra de Ucrania. Y bueno, pues durante ese trayecto le van pasando cosas. Es una novela que está ambientada en el año 2022, que fue cuando empezó el conflicto. Y a ver, no es real, o sea, no está ambientado en un caso real, pero la situación de esta mujer sí fue una situación real. Digamos que la ley marcial pues, obligó a todo varón de entre 18 y 60 años a coger las armas y en ese momento estaban todos obligados a presentarse al frente. Esta mujer ya había hecho su periodo de transición, ya se había cambiado de género, pero en un principio ella no se identificaba y no quería dejar sola a su familia. Y decidió optar por escapar, pues bueno, con lo que ello conlleva. A día de hoy, bueno, es una novela que puede ser un poco incómoda de leer según con qué punto de vista lo plantees. O sea, yo el que la haya leído, hay gente aquí que ya se la ha leído, bueno, sabrá por qué lo digo. Es una novela bastante explícita, o sea, hay sangre, hay muerte, hay un montón de cosas que en un momento dado, pues... en otro tipo de literatura se intentan suavizar, pues esto como lo edité yo por mi cuenta, pues no suavizo nada y ya está, nadie me va a censurar, así que para adelante fue así. Y bueno, pues en principio, pues a grandes rasgos, lo que sería la novela sería un poco eso. Lo que decía Pili de las experiencias, hombre, realmente hay parte de cosas que sí que me ha tocado ver. En todo el tiempo que estuve, yo estuve 6 meses en Kosovo en el año 2002 y luego estuve en el año 2004, estuve otros 6 meses en Afganistán, en distintas etapas del conflicto bélico. Y bueno, hay cosas que o bien porque nos ha tocado verlas o bien porque otros compañeros te lo dicen, pues sí, salen reflejadas también aquí en la novela un poco. O sea, está intentado
que esa crudeza, esa ambientación, ese color, ese olor de la guerra, esa visión que puede tener la persona que lo está viviendo, lo he intentado reflejar de forma más o menos acertada. Eso ya tendría que juzgarlo la persona que lo lee, pero bueno, la idea era esa, la idea era intentar plasmarlo ahí. Y bueno, no sé, un poco más que puedo decir de la novela. Sí, la novela no es exactamente de guerra, o sea, la guerra es el fondo, ¿no? Entonces, las desventuras de los tres jóvenes que intervienen en ella es lo que marca un poco la situación. Hay dos hermanas, un conocido que van a tener y que se van a enfrentar a otra serie de personas que van a actuar muy violentamente sobre ellos y en donde va a imperar al final la ley del talión, ¿eh? La guerra, digamos, que saca lo peor de cada persona. Entonces, tú me haces esto, yo voy a intentar no hacerlo, voy a ser más fina, más legal, pero al final se imponen los hechos porque no te queda otro remedio. Entonces, sí que refleja, por ejemplo, pues todo lo que hemos visto en la televisión cuando veíamos sobre todo al inicio de la guerra de Ucrania, ¿no? Pues cómo ellos van huyendo, cómo llegan a los puestos de abastecimiento, cómo hay gente que se queda que te dice que te va a pasar la frontera, qué frontera pasas, todo ese tipo de cosas que vimos en la novela. Esas está muy bien. Las fases de los momentos previos de la invasión, pues cuando un ejército de otro país llega a terreno, que en un principio, bueno, pues ya se rompe el periodo de paz. Ya se establece todo lo que una sería rutina, una rutina de guerra. Efectivamente, y bueno, pues toda la apertura de los corredores humanitarios, uh-huh, que son sitios neutrales por donde la gente podría escapar, pero bueno, hay que llegar a esos corredores. Y donde siempre hay gente pues que no cumple las cosas. Luego, entonces, pues, son los que en esos sitios pues se reúne todo tipo de buscavidas, pasa eso todo tipo de cosas, hay más o menos tipo de ayuda, pero bueno. Sí. La acción es lineal, no hay, como se ha puesto muy de moda ahora, cambios en el tiempo, ni nada de eso. Pero sí que he notado yo como que hay, a veces, el autor, el narrador, va contando los hechos, pero sí que hay momentos como que cambia de personaje. Sí, sí. Unas veces... Efectivamente. Sigue. Sí, bueno, a ver, es algo que a mí personalmente me gusta ver cuando estoy leyendo algo, que es que cada personaje tenga su propia voz. Uh-huh. O sea, no, aunque sea esté narrado en tercera persona y sea desde un punto de vista de narrador omnisciente que lo sabe todo, realmente a la hora de los diálogos, pues cada personaje tiene su propia voz. Sí. Que cada personaje pues pertenece a su propio estrato social, tiene su propia nacionalidad, tiene sus propias vivencias. Y obviamente pues eso influye tanto en la forma de comportarse, como en la forma de expresarse, como en la forma de comunicar algo. Y en la forma de pensar, pues cada personaje habla, piensa y actúa de forma diferente. Eso, unas veces son los hechos o las palabras que dice cada uno los que hacen que vayamos viendo cómo es el personaje, otras veces a través de las palabras de los demás, pues hay un caso muy importante, a través de lo que dice alguien, también te enteras cómo es el personaje secundario o principal o el que sea. La novela es también una novela nocturna. O sea, tú estás leyendo el libro y no sé si es por influencia de la portada, pero te lo imaginas todo por la noche, gris, escondido. Es un poco peligroso. He jugado mucho con técnicas narrativas sin dármelas aquí de nada. O sea, cualquier persona que le guste un poco el tema de la escritura, pues ya empieza a ver estas cosillas. Y bueno, sobre todo a la hora de leer, más que a la hora de escribir, sobre todo el que sea un lector ya avezado, pues ya dirá, pues esto pasa, bueno, pues por la noche, cuando hay poca luz, pasan las cosas más tenebrosas, se cambian los ritmos, o sea, se respira otra ambientación, o sea, ahí la novela tiene, bueno, pues como todo tipo de novela, es una novela corta, es una única trama principal, no tiene subtrama, porque tampoco da lugar a mucho más. Y sí que es verdad que las cosas más importantes siempre pasan por la noche, ahí un poco, pues albergados en ese escenario del terror nocturno, de decir, por la noche en un sitio que acaba de entrar en guerra, pues jugar con ese miedo, jugar con esos ojos que te ven de la nada, ese ruido que de repente te sorprende, ese que no sabes por dónde te viene y qué pasa. Sí, pues, sí, y los ruidos que se mueve la gente. Ahí va un poco. Sí, los personajes en general se dividen como entre buenos y malos, ¿no? Se puede decir, o sea, el lector cuando lo toma, pues claramente te pones a favor de unos y en contra de otros.
los otros que de alguna manera también se ven abocados a hacer lo que hacen, o sea, no es esto. Con todo, siempre también hay un punto de ternura. En hay un punto de ternura que en este caso lo refleja la chiquilla con la que se encuentran. Sí, sí, que digamos de alguna manera te ayudan, ¿no? También a decir, yo también soy humano. No es porque una de las cosas que más te sorprende cuando lees esta obra es el lenguaje. A mí, en la primera lectura, casi me tuve que agarrar, porque una cosa es lo que hablemos entre cualquiera de nosotros, pues hay niños delante, no puedo decir lo que hubiese dicho, ¿no? Muchas cosas, y te sorprende verlo por escrito, son cosas que eso, las decimos, pero por escrito nos impactan, ¿no? Pero es la manera de reflejar la verdad, o sea, la vida no es todo bonito y bueno, y la guerra mucho menos. Ver, entonces, el lenguaje, la verdad, es que lo has empleado ahí con mucha puntería. Todo tiene un nombre. Sí. O sea, cada cosa tiene su nombre, cada acción está catalogada de una forma y se puede intentar suavizar o se puede explicar de formas muy diferentes, pero al final, cuando fuerzas a una persona a hacer algo, la estás forzando a hacer algo. Cuando haces daño a una persona, le estás haciendo daño. Sí. Y esa forma de hacer daño, pues una tortura, se denomina tortura. Sí. Y no es darle ánimos a una persona. O sea, es, ahora, es eso que estábamos hablando. O sea, es una novela que, como no tengo que pasar por un filtro de edición a la hora de que me digan, bueno, pues modifica esto para publicarlo, pues como lo hago yo por mi cuenta, pues en un momento dado dije, bueno, pues un pequeño experimento, vamos a ver qué sale. En los siglos pasados igual no pasa la censura. Hay varios personajes que seguramente, pues he dicho, esto recorta. Ha evolucionado mucho, realmente. Sí. Yo me acuerdo de, yo tengo 41 años y sí que me acuerdo de los primeros libros que coges en la biblioteca. Bueno, yo en mi casa siempre hubo gran biblioteca, vamos. Sí. Y sí que es verdad que referentes como, por ejemplo, Alberto Vázquez Figueroa, Jordi Serra y Fabra, antes estábamos hablando de Pérez Reverte, antes estábamos hablando también, bueno, pues muchos referentes que incluso ellos, que tienen una forma de escribir más tradicional, más, no la voy a llamar purista porque tampoco sería el término adecuado, pero sí que es verdad que más orientada a un público más amplio, pues ahora mismo incluso ellos han evolucionado y ya se permiten licencias que antes ningún editor te daría. O sea, no es algo que yo haya inventado, es algo que está ahí. Sí. Yo tengo un recuerdo de un lector allá hace muchos años, pues nos regalaron una colección de novela histórica y leyó los dos primeros y dijo, esto no existe. Era un tal de La Sagrera, algo así, y automáticamente cuando me explicó el motivo, que era el lenguaje que utilizaban en la guerra, en la novela histórica, pero los tercios en Flandes, en Hernán Cortés por allá, era todo tan bonito, tan remilgado, que no. Entonces, la verdad es que no llegaron a ser catalogados en la biblioteca, directamente fueron al reciclaje, porque precisamente hay que reflejar lo que es. Pero de todas formas tampoco tenemos que, o sea, una cosa es la sensación que nosotros recibimos al leer algo, porque leemos algo de Cervantes, por ejemplo, y ese lenguaje, esa expresión cervantina, esa forma tan bonita de usar el castellano antiguo que llamamos. Dudo mucho que la gente hablase así en ese momento. La gente joven ni lo entendería, ahí, ni lo entiende. No, efectivamente. Sí. Pero bueno, al final el texto escrito pues no deja de ser una forma de comunicar, no deja de ser un lenguaje propiamente dicho. Pienso que esta obra también nos va a ayudar un poco cuando se pase un poco los recuerdos que tenemos de la guerra de Ucrania o de otras guerras, porque todas son como un poco asimilables, a ver la huida de la gente. O sea, cuando queda por escrito una cosa que lo has vivido, como que nos va a ayudar a cuando releamos más adelante la novela, si releyéramos, ¿no? A recordarlo. Es como si fuese, no digo yo periodística en ese aspecto, pero sí que nos puede ayudar a comprender mejor los hechos. Porque una cosa es que te cuenten algo que no has vivido y otra cosa es algo que ya nosotros hemos vivido, de alguna manera. Claro, tanto fuera esta como si fuera una en Israel, en Gaza, donde fuese. Incluso aquí habrá gente que tendría familiares con los que pudo interactuar de forma, de forma vivida que hayan tenido que emigrar durante la Guerra Civil o que simplemente, o que hayan estado presentes durante la Guerra Civil. Claro, hablamos también del periodo del 36 al 39. Pues yo, por ejemplo, yo sé, mi abuelo le tocó, pero claro, mi abuelo... Ya no te ha contado nada porque se murió hace tiempo. Yo era un niño, o sea, pero que es algo que vamos, que en un momento dado, que es algo cíclico. La gente, pues, todo el mundo, a nadie le gusta un conflicto armado. O sea, la gente, la primera reacción lógica, instintiva ante un conflicto armado es marcharse. Sí, junto con la guerra de fondo que tenemos, a ver, yo no conozco Ucrania,
pero sí que reflejas también un poco que Ucrania, que en algunas cosas se parece mucho a España, sí, ¿no? Por supuesto. Pues cómo ser, lo que veo yo un poco que reflejas es la diferencia entre la ciudad y la sí, y el campo. Efectivamente, las zonas rurales, todas las zonas ancladas en esa tradición. Bueno, por ejemplo, aquí, pues sí que es verdad que aquí depende de la zona, pero nosotros venimos de Asturias y yo he estado durante 10 años, durante una década ahí estuvimos, de hecho mi hijo nació ahí, en la zona de Cangas de Onís, y ahí sí que es verdad que había muchos pueblos pequeños, muchos núcleos de población, con población reducida, y podías ver este tipo de vida anclada en las tradiciones del pasado, sitios, sí. A ver, ya no solo sitios donde se sigue haciendo la matanza, donde se sigue teniendo la huerta de casa, no, sí. Mucho más allá, gente anclada en unas tradiciones, sí, que se queda un poco anclada propiamente, sí, dicho, sí, o sea, que no es, sí, que no quiera evolucionar, sí, es que tampoco, sí, tampoco tiene necesidad, sí, de hacerlo. Sí, las bueno, dos granjas que salen, que sí, tú relatas, sí, sí. Son un poco partícipes de esto, y a la vez se ve como las niñas, la familia que ha ido a la sí, ciudad, pues ha conocido otra forma de vivir, sí, y y quieren volver, ¿no? Claro, otra cosa que también relaciono yo un poco con lo que oíamos, a ver, las chicas estudian filología inglesa, y es que a mí una de las cosas que más me llamó la atención, cuando relataban en televisión cualquier persona que vivía allá, es lo bien que hablaban español. Como los ucranianos, es que me parecía que hablaban todos mejor que yo el castellano. Pero te voy a decir una cosa que a mí me impactó y me llamó mucho la atención. Uh-huh. En Kosovo, en el año 2002, a cada patrulla nos acompañaban traductores, que era sí, gente de Kosovo, y la gran mayoría de ellos habían aprendido el castellano viendo televisión. Sí. O sea, veía lo que eran las telenovelas y sí, lo que era la sí, televisión, sí. Venían en su lenguaje original, pues sí, sí, en un castellano neutro, o sea, en un castellano latino, y habían aprendido español, sí, o sea, habían aprendido a hablar castellano, pues viendo televisión. Viendo. Sí, sí. Mm. Otra cosa también que has reflejado es la guerra y las nuevas tecnologías. Enseguida hablan del móvil, de si se conectan, no se conectan, y eso otro punto muy que ha cambiado mucho en la guerra ahora. Está claro que de la Segunda Guerra Mundial, por la década de los 40, al casi, bueno, prácticamente 90 años de diferencia, sí, las diferencias de tecnología que había en aquel momento y las que hay a día de hoy, pues obviamente son notables. Estamos a lo sí, mejor un poco, nos dicen guerra y seguimos pensando en esas trincheras, un bando sí, disparándole a otro. Eso hace eso muchos ya años nada, ya que dejó sí, de ser así. Sí. Y bueno, ya es lo que se conoce como un combate más asimétrico, o sea, que viene de todas direcciones, ahora sí, ya hay mucho uso de tecnología. Y bueno, pues efectivamente, pues uh-huh, aquí pues, la tecnología está la tecnología a la orden en todas del día. Partes, los cajeros, lo la, primero todo, que todo hacen nada más llegar a un sitio, cortan todo sí, tipo de comunicaciones, uh-huh, nadie se puede comunicar ni por internet ni por teléfono, uh-huh, y de repente la persona sí, se queda aislada y dice, ¿y ahora qué hago? Ya no sé sí, hacer sí, nada, me quitan sí, el móvil, ya no sé hacer nada. Pues. Hombre, nosotros amaríamos algo, pero ya los pequeños yo pienso que no sabrían hacer nada, ni jugar, sabrían ya ellos. Bueno, como en todas partes, hay buenos, malos y neutros, ¿no? En este caso me ha hecho mucha gracia porque cuando, en el lenguaje, ¿no? Quiero decir, cuando hay que, el protagonista, o sea, el protagonista no, el padre de las chicas se llama Yure y el que les ayuda se llama Yuri. Entonces yo, claro, esta diferencia entre ruso y ucraniano, que desde aquí muchas veces no la ves y que ellos se sienten muy ofendidos si no la recalcas, yo pienso que de alguna manera la has recalcado. Sí, sí, ¿eh? Sí, hay varias cosas que se nota, porque también se nota que la relación que tenía Rusia y Ucrania está muy... Inestable. No, inestable no, 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 que existe, que existía. Ah, bueno, sí, sí. Porque por supuesto, sí, sí. Cuando les pilla la guerra, pues claro, también hay muchos rusos que están viviendo en Ucrania, ¿no? Y se posicionan también, unas veces sí, otras veces de una manera o de otra. Bueno, entre toda esta historia, una cosa y otra, a mí hay situaciones, ¿no? Entonces, la descripción de las situaciones y de las emociones me ha parecido muy interesante. Me parece que hay un tema que no sé si decirlo o no decirlo, no lo voy a decir. Leéis el libro, pero hay un hecho que alguno ya lo habrá leído, entonces hay un hecho que impacta, impacta pero, y... ¿Cuál? Enséñamelo por aquí. Ah, bueno, sí. Sí, sí, hay un hecho que impacta y además a la vez... cuando después vuelve... Una cabeza que aparece. Es una cabeza, un balón que hay por ahí funcionando.
Entonces, pues eso, que me impactó, sin más. Mira, ya, hecho, ya lo leeréis. De hecho, hablando de la cabeza, esto, yo puedo decirte que... A ver. A mí me ha llegado un pajarito que me dijo que fue tu hijo el que te lo dijo. Bueno, a veces sí. ¿Eh? Hecho, que pusieras esa escena. Pero no estoy segura, ¿eh? Pero esa cosa, yo pienso... No fue así exactamente, no, porque no fue así exactamente, pero bueno. Sí. Pero de hecho, hablando de imágenes de cabezas sueltas por el suelo, ya que estamos hablando de cabezas sueltas por el suelo. Eso, sí. A mí una de las escenas que más me impactó, no sé si habéis leído, no tiene nada que ver con esto, o sea, del libro de la bestia de Carmen Mola. Sí. Esa primera escena del libro en el que aparece un perro en un descampado comiéndose la cabeza de un niño. Sí, bueno, pues me pareció tan sumamente... impactante. Maravillosa la ambientación que le dieron. Sí. Claro, estamos hablando de que son tres personas que se dedican a guionizar, o sea, son tres escritores profesionales. Y con cuatro frases bien dichas y de una forma súper simple, te meten de lleno en un Madrid del siglo XVII-XVIII. Del siglo XVII-XVIII, que te quedas a cuadros y dices tú, madre mía, lo que hace una cabeza por ahí rodando. Sí. No, es la única escena. Yo hay una, hace poco hemos hablado. Y entre las armas, claro, están... A ver, hay un momento que hay un reparto de armas, todo el mundo tiene acceso a las armas de alguna manera, está el ejército por ahí, pero claro, estás en casa, está ya la guerra, te quieres de alguna manera pertrechar, ¿no? Y usas las armas. Sí, claro. Entonces, no os podéis imaginar lo que vale para usar, en cualquier manera. Lo que sí me ha chocado y le he preguntado es, hay una herida y el que la padece... se la cura de una manera muy, muy rara. Entonces yo sí que he pensado que eso sí que podía ser algo claro, experimentado o visto. Nunca, por suerte nunca me he tenido que curar nada así. Sí, sí, pero... sí. No, no, pero verlo en otras personas... Sí, bueno, a ver... Cuéntales un poco esa manera. A ver, concretamente lo que dice Pili es una persona que se tiene que cauterizar una herida y no tiene nada a mano, y es una herida abierta y sangrante, y la cauteriza con pólvora. Uh-huh. Bueno, pues, eso... bueno, pues lo describe de una manera espectacular. Se echa pólvora sobre la herida, le prende fuego y se queda algo más o menos compacto, pero bueno, después eso... Sí. No, pero está bien, esta cosa. Pero bueno, es lo que hay, no tienes medios, no tienes recursos, o es eso o te desangras, una de dos. O sea, la documentación, digamos que de alguna manera le viene. ¿Alguna cosilla te has tenido que documentar? Sí, por supuesto. O sea, siempre, de hecho, siempre lo digo, que la fase que más me gusta a la hora de escribir es la fase de documentación. Uh-huh. Y bueno, pues el tema, por ejemplo, la protagonista es una mujer transexual. Y yo sabía que es un tema delicado y se me iban a echar encima ciertos... Bueno, tuve suerte, nadie me dijo nada, pero me asesoró una chica que ya terminó el proceso de transición, le di la novela para que la leyese previamente, me dijo, mira, esto es mejor que no lo pongas así, o esto realmente es así, o esto es mejor que lo expliques de esta forma. Y bueno, pues le da un toque de realismo también a esto. Y después, bueno, en cuanto a temas de... De idioma, por de ejemplo. Idioma y esto, pues Google a día de hoy te lo dice todo. Pues. Te lo dice todo. Hasta cómo se llaman las putas también, ¿no? Sí, también bueno, te lo dice para poner ahí. Sí, la verdad es que lo puedes sacar de cualquier sitio. En cuanto hablas ahora de documentación, y hay un pajarito a mí por ahí que me ha dicho que también te interesa la historia de Villafranca. Ah, sí, por supuesto. Entonces, cuéntanos un poquito por dónde van los tiros. No es que vaya a hacer una novela sobre Villafranca inmediatamente, la voy a hacer, pero alguna vez igual llega. De hecho, la tengo empezada ya, de hecho, hace tiempo ya. Un poco ambientada, o sea, lo que sería Villafranca, pues en esa segunda mitad del siglo XIV, uh-huh. Que fue una etapa, o sea, fue una época bastante, bastante movida, por así decirlo, aparte de que nos llegó la peste negra. Y bueno, pues hay un trabajo de documentación ahí que lo he disfrutado muchísimo, pero muchísimo, y tengo tanta información que quiero meter que una de dos, o escribo una enciclopedia o no sé cómo la... A mí si alguna vez decidieras no escribir nada, me la pasas toda para la biblioteca, cuando vengan los chavales del cole y me digan, danos algo de la historia de Villafranca, yo le saco tus apuntes. Claro, nos metemos en un contexto histórico, pero... Nos metemos en un contexto histórico apasionante. O sea, estamos hablando de que ya, o sea, hay una guerra de Francia con Inglaterra Y bueno, que nos afecta, nos afecta, y de hecho mucha gente de Francia, los francos, pues vinieron para acá, se asentaron aquí en esta zona. Hay una guerra en España, hay guerra abierta con Algeciras, que también están reclutando gente. Tenemos, aparte de que en la zona alta de Navarra siempre hubo un índice altísimo de delincuencia debido al paso del Camino de Santiago,
Bueno, tenemos un contexto histórico también en el que un par de años después hay un par de masacres a las juderías de ciertas merindades de por aquí. Uh-huh. La llegada de la estabilización de población musulmana que se establecieron como médicos aquí en esta uh-huh. zona. O sea, es un contexto histórico tan amplio que da tantísimo juego. Ya te digo, o sea, llegó un momento en el que dije, yo tengo que hacer algo con esto. Sí. Nos da la impresión de que sabe Villafranca más que nosotros ya, ¿eh? No, me gusta mucho sí. la historia. Y aparte... sí. El otro día hablando precisamente con unas lectoras, me dijeron que en esa época igual Villafranca se quedó con la mitad de la población que tenía ¿sí? debido a la peste. Efectivamente, bueno, se mermó muchísimo. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que antes no había médicos. Sí. Y los métodos era todo mucho más precario. Y claro, de repente una persona un día llega, se levanta. Lo que hablábamos antes, lo estábamos comentando, llega una persona, se ve con los bubones, que ha visto que toda la gente que le pasaba eso a los dos días se moría, se agarra un clavo ardiendo, sí. llama, va al sanguijuelero, sí. que era el hombre que te hacía las sangrías. ¿Y qué pasa? Que esa sangría, al final, ese hombre de pasar una sanguijuela a otro, al final acaba contaminando a más gente. Sí. Y luego, aparte, bueno, esto también tiene un poco de leyenda, pero se puede romantizar. En aquel momento, bueno, pues la pulga negra, pues principalmente, que no solo, pues venían los ratones, venían las ratas, y hacía poco hubo un edicto papal que decía que había que acabar con todos los gatos, el que tenía gato sí. prácticamente lo obligaban a matarlo. Sí. Bueno, que obviamente el gato no es ni de lejos el único depredador que tienen sí. los roedores. De hecho, sí, los sí. roedores son la cadera, o sea, son la base de la cadena alimenticia de 50.000 animales, incluso sí, sí, de personas sí. en esa época. Sí. Pero bueno, que se junta todo y llega un uh-huh. punto en el que todo eso confluye sí. y estalla. Sí. Bueno, la novela se lee súper bien y el desenlace resulta muy creíble. ¿Eh? Ah. Es una, sí, me ha gustado a mí el desenlace, lo cierra porque está cerrado, sí. pero a la vez también puede dar opción a una continuación. Por si algún día me apetece. Por si le apetece algún día. Pero la historia en sí termina. ¿Eh? Termina de una manera, cuando leáis la novela lo veréis, un poco agridulce. ¿Eh? Bueno, sí. la vida es agridulce sí. también. Eso. No hay... ya lo veréis. Ya lo veréis, ¿eh? Sin más. Sí. El título le va, que ni al canto, ¿eh? El cisne negro, os imagináis que es el travelo, digamos, en este caso. Y nada más.